Hola, Dios te bendiga. Gracias por conectarte una vez más con nosotros. Y yo quiero preguntarte algo en esta oportunidad. Hemos estado aprendiendo de el por qué Dios te escogió a ti y me escogió a mí para vivir estos tiempos. Mi pregunta es, ¿aún tienes duda del por qué Dios te escogió? ¿Aún hay pensamientos, ideas que te hacen sentir como que tú no fueras parte del plan que Dios hoy está llevando a cabo? Yo quiero hoy certificar esa tarea sobre tu corazón y sobre tu vida. Porque si tú miras atrás, vas a poder ver la misericordia de Dios, la gracia, la restauración de Dios sobre tu vida, incluso tal vez sobre tu familia. Y has podido ver y certificar que el Dios al cual le dijimos sí es un Dios verdadero. Pero no solo eso, Dios te ha usado a ti. Dios te ha dado talentos, te ha dado llamados, te ha dado dones, te ha dado ministerios, te ha dado trabajos del Espíritu. Dios te ha usado para enviar su palabra muchas veces. Y eso hoy a nosotros nos certifica que fuimos diseñados para vivir este tiempo. En este tiempo no cualquiera podía estar en la tierra, mas sin embargo tú y yo somos parte de ese ejército celestial que Dios está levantando para hacer cosas sobrenaturales. Y una de las tareas más importantes para nosotros en este tiempo es preparar los lugares de la manifestación del Hijo de Dios. Esta tarea inicia en nuestra vida, pero se expande a nuestra casa, ciudad, nación, a toda la tierra. La tarea que Dios hoy ha encomendado sobre nosotros es una tarea en la cual muchos verán la gloria de Dios fluir a través de tu vida. Tú y yo no tenemos que tener temor a esta asignación. Aunque hoy estamos en medio de una situación incómoda, de una situación con incertidumbre, déjame decirte, Dios se especializa en levantar a los valientes del último tiempo en medio de estas situaciones. Muy parecido a lo que sucedió con Gedeón. Gedeón, en medio de un tiempo donde su pueblo estaba siendo oprimido, en medio de esclavitud, Dios le habla y le dice: yo te quiero levantar a ti como el libertador de mi pueblo. Hoy esa asignación es a nosotros. Dios nos dice: yo quiero levantarte a ti como uno de los libertadores de muchos que no quisieron escuchar esta palabra. Hay una instrucción muy especial que yo quiero trasladarte y que llamaba mucho la atención a mi corazón en el libro de Jueces, capítulo 7 y versículo 18. Ve conmigo, mira la instrucción que Dios le dio a Gedeón y que Gedeón le traslada a sus 300 valientes. Él les dice: yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo. Y entonces vosotros tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. Esta tarea es muy específica. Hoy es el tiempo de sonar nuestra trompeta. Es el tiempo de dar nuestro sonido. La palabra entonces está marcando un tiempo definitivo. Está marcando un ciclo donde nosotros tenemos que dar nuestro sonido. Nuestro Gedeón ya dio su sonido sobre nosotros. Nuestro Gedeón, que es Cristo, dio su sonido y ese sonido tú y yo lo escuchamos. Por eso hoy podemos disfrutar de la belleza y la hermosura de lo que Dios es en nuestra vida. Pero ahora es el tiempo donde nosotros tenemos que sonar esa trompeta, dar ese sonido y pronunciar la verdad de lo que Dios anhela hacer, no solo en nosotros, sino también en la tierra. Muchas veces no vamos a tener tal vez las palabras correctas, pero yo quiero darte hoy dos características especiales donde tú y yo vamos a encontrar no solo las palabras, sino vamos a encontrar los tesoros de lo que Dios quiere que hagamos. Uno, tener comunión. Una característica muy especial y muy importante. Tenemos que tener comunión, porque en la comunión Dios te da tres armas de ataque. Dios te da conocimiento, que es poder. Dios te da lenguaje, que es autoridad. Y Dios te revela planes, y eso es visión.
Imagínate cómo vamos a caminar con poder, con autoridad y con visión de Dios. Pero para ello necesitamos estar en lo íntimo, en la comunión con nuestro amado. Característica número 2, tenemos que alinearnos al mover, al fluir, a la instrucción del Espíritu. No podemos ir unos para un lado, otros para otro, no. Tenemos que alinearnos, así como Israel cuando estaba frente a las murallas de Jericó. El Señor les dice, pónganse en los lugares correctos, pone el arca en un lugar, pone los sacerdotes, el pueblo en lugares específicos, los alineó para que su palabra diera un efecto sobre la tierra. Este es el tiempo donde Dios ha estado alineando nuestra vida, donde Dios ha estado alineando tu casa. Ahora es el tiempo de dejarnos alinear para que entonces podamos gritar con todas nuestras fuerzas, como lo hizo Gedeón y sus 300. Por Jehová y por Gedeón, nosotros gritaremos por Cristo y la esposa, por Cristo y la amada, por Cristo y mi vida, porque tú y yo somos parte de esa amada de Jesucristo. Vamos hacia adelante, pueblo de Dios. Este es un tiempo emocionante, es un tiempo maravilloso donde la gloria de Dios hará cosas grandes. Cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que Dios ha preparado para nosotros en este último tiempo. Da tu sonido y recuerda, hay instrucciones de lo alto en la comunión y en la alineación del Espíritu. Dios te bendiga. Y mantente conectado para las instrucciones de este último tiempo.